Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marcela Holguín tiene permiso médico. Soy Omar Ponce de Elis y hoy tendré el gusto de acompañarlos. Sarayaku, una comunidad indígena ubicada en Pastaza, anunció en días pasados que da refugio al exasambleísta de Pachacútic, Clever Jiménez, y sus asesores, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados a 18 y 6 meses de cárcel, respectivamente, por injurias contra el presidente Correa. Dirigentes sarayacus dicen que protegen a los prófugos ante una sentencia injusta con gran carga política. La decisión ha merecido el rechazo unánime de autoridades del gobierno que consideran que se atenta contra el Estado de Derecho y el sistema judicial. El tema lo analizamos con nuestro invitado. Diego García, Procurador General del Estado. Doctor García, buenos días, bienvenido a este informativo. Autoridades ecuatorianas encabezadas por usted viajarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conversar de esta sentencia. ¿Y qué es lo que pretenden efectivamente? La sentencia sobre la que se basa el pueblo de Sarayaku para decir en este momento que no permiten el ingreso de autoridades ecuatorianas. ¿Qué van a pretender ustedes con este viaje? ¿Qué pretenden conseguir? ¿Solamente explicarles lo que está pasando o quizás un alcance a esa sentencia? Muy buenos días y gracias por la oportunidad de explicar este tema que se ha convertido en un tema muy controvertido en los últimos días, especialmente porque la comunidad sarayaku y más que nada sus dirigentes han venido argumentando la supuesta existencia de varios derechos basados en instrumentos internacionales o en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirían convertirse prácticamente en un estado dentro de otro. Y lo primero que hay que tener claro es que en el Ecuador no existen estados dentro del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano es único e indivisible, así lo dice la Constitución. Su territorio es único e indivisible, así lo dice la Constitución. Y, por supuesto, se reconocen ciertos derechos a las comunidades indígenas, a las comunidades ancestrales, en relación con la posesión de su tierra y su relación íntima frente al territorio que ellos ocupan, que no llega a los límites de permitir que personas que están escapando de la justicia o que tienen una sentencia ejecutoriada en su contra y órdenes de detención puedan refugiarse ahí bajo el amparo de los mismos derechos colectivos de estas comunidades indígenas. Entonces, nosotros vamos a ir a reunirnos con funcionarios, jueces y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos razones. La una, porque nos encontramos en un proceso de cumplimiento de la sentencia y el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado vienen informando a la Corte periódicamente qué es lo que se está haciendo para cumplir con la sentencia de Sarayaku que se dictó en el año 2012. Y eso es algo que tenemos que cumplir. Y por otra parte, tenemos que también informar qué es lo que está sucediendo, porque se están alegando derechos en base a una sentencia que no están respaldados por esa sentencia. ¿Pero ustedes estarían buscando algún alcance que se diga exactamente qué es lo que quiere decir la sentencia? Y me refiero a esto porque las autoridades insisten en ingresar al lugar. ¿Eso puede causar alguna crisis? Para evitarla, quizás ustedes van a buscar una aclaración de esa sentencia. La sentencia es clara. Y cuando una sentencia es clara, desde el punto de vista jurídico, no hay necesidad de pedir una aclaración. Además, el término para pedir una aclaración concluyó hace mucho tiempo. De manera que el Ecuador no está buscando que la Corte Interamericana aclare la sentencia o dicte una orden por la cual le permita ingresar a un territorio al cual tiene derecho a ingresar la autoridad del Estado. No ese es el objetivo. El objetivo es más bien informativo y preventivo, es decir, informar lo que está sucediendo, prevenir que no hayan pedidos de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de las propias comunidades sarayaku que pretendan utilizar o mal utilizar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que dicte algún tipo de medida provisional que impida al Estado ecuatoriano ingresar a ese territorio. El Estado ecuatoriano en este momento tiene derecho a ingresar. Obviamente, desde el punto de vista de la estrategia policial, debe tener cuidado también, y lo está teniendo, en la forma como lo vaya a hacer y cuándo y cómo lo vaya a hacer. Esa es una decisión de orden policial que le corresponde al Ministerio del Interior y yo no voy a entrar más en ese tema porque no me corresponde. Lo que sí es claro es que no hay ningún derecho
en los tratados internacionales, en la Convención Americana, en los tratados que protegen los derechos de las comunidades indígenas, que les permita considerar que ese territorio es un estado dentro del territorio ecuatoriano y que por tanto pueden desconocer decisiones de la justicia ordinaria ecuatoriana y amparar a personas que están siendo perseguidas por esa justicia. Dos preguntas, doctor. ¿Está el Estado de Derecho en Ecuador en riesgo? ¿Y hasta dónde llega el derecho de una justicia o un autogobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas? Está en relación con lo que prevén los instrumentos internacionales y la propia Constitución. Es decir, con proteger su entorno, su forma de vida, su cosmovisión, proteger su territorio, la relación que ellos tienen con su territorio y evitar que en labores de extracción o de desarrollo del país se afecte ese territorio y por tanto deba contarse con ellos a través de las consultas previas para emprender en actividades de desarrollo. Eso está claro para el Estado ecuatoriano. Lo que ellos no pueden hacer es considerar que porque tienen una justicia indígena, esa justicia puede volver a juzgar y sentenciar o decidir respecto de decisiones que ha tomado la justicia ordinaria. Eso no está amparado por ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es difícil encontrar inclusive una decisión de la Corte en la que haya en algún momento ordenado a un país no ejecutar una sentencia, peor aún si no están en riesgo la vida o la integridad de las personas, de manera que aquí estamos definitivamente frente a una situación de hecho contraria a derecho por parte de la dirigencia Sarayacu que arriesga no solamente el Estado de Derecho, que es bastante grave, sino que también arriesga la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Note usted que es la primera vez en América y probablemente en el mundo que una comunidad indígena y sus dirigentes ponen en riesgo los derechos de su comunidad, protegidos, eso sí, por el derecho internacional, para evitar que personas que están siendo perseguidas por la justicia ordinaria, que tienen una relación de orden político con sus dirigentes, no sean capturados. Esto es inédito. Esto pone en riesgo, definitivamente, más allá del Estado de Derecho, que sí lo pone en riesgo los propios derechos de la comunidad. El gran error que están cometiendo los dirigentes Sarayacu y las tres personas que están refugiadas en este territorio es que no están pensando en las comunidades indígenas. El mundo entero ha pensado siempre en las comunidades indígenas. El sistema interamericano de derechos humanos ha buscado protegerlos. Pero estos señores los están poniendo en riesgo al llevarlos a una situación al límite en la que desafían al Estado para proteger a personas que se esconden de la justicia. ¿Se buscará alguna mediación con la comunidad? Y esto también en base a lo que dice el numeral 62, literal de la sentencia emitida por la Corte, a ver si me la ponen en pantalla para poderla dar a conocer, es sobre lo que dice la sentencia específicamente en este numeral. Dice, el gobierno nacional, sus instituciones y la fuerza pública tendrán libre acceso a las zonas adjudicadas para el cumplimiento de las acciones previstas en la Constitución y las leyes de la República. Esto entonces ratifica lo que ya de alguna forma sabemos, que efectivamente pues el Estado de Derecho y la Constitución protege que todo el país tenga una sola ley y que la fuerza pública puede ingresar a cualquier parte del país. Definitivamente el Estado ecuatoriano puede hacerlo, la Policía Nacional puede hacerlo. Obviamente tiene que tener un cuidado para no generar mayores problemas que después afecten a la relación con la comunidad. Hay que tratar de proteger esa relación, pero en un momento dado, si la comunidad no cambia su posición, si sus dirigentes especialmente, porque probablemente estamos viendo a la comunidad en general, pero aquí tenemos dirigentes que están llevando a una comunidad a cometer un error, si sus dirigentes no cambian, obviamente la posición se vuelve mucho más difícil para la Policía Nacional, que no puede ver cómo prófugos de la justicia en un momento dado caminan libremente rodeados por personas armadas y no sucede nada. Es un tema muy delicado y ojalá los propios dirigentes indígenas en un momento cedan su posición y entiendan que están poniendo en riesgo no solamente la estabilidad del Estado de Derecho en el Ecuador, sino también los derechos de su propia comunidad.
Nos queda poco tiempo, pero yo quisiera hablar del caso Chevron. En marzo de este año, bueno, el juez Lewis Kaplan declaró fraudulenta la sentencia dictada en la Corte de Sucumbíos en febrero del 2011 contra la transnacional, ahora por la contaminación de esta vasta zona del oriente ecuatoriano. Ahora los demandantes han denunciado que el juez tiene algunas vinculaciones con la transnacional Chevron, que compró Texaco. Eso al mismo tiempo que ya ocurre la segunda de las fases en el Tribunal Arbitral de La Haya sobre este fondo de controversia objeto del arbitraje entre Chevron y el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son los pasos que siguen conociendo esto que está ocurriendo actualmente, procurador? Son dos ámbitos diferentes de discusión. El uno en Nueva York, en este juicio en el que no participa el Estado, una acción RICO en contra de los abogados y dirigentes de las comunidades que están demandando en Lago Agrio, y el escenario del arbitraje. Por supuesto, hay algunas situaciones en las que los temas se entrecruzan entre las dos, y a nosotros particularmente nos llama la atención y vamos a investigar qué es lo que está sucediendo con las relaciones económicas del juez Lewis Kaplan. Nosotros siempre hemos tenido preocupaciones sobre sus decisiones, hemos considerado que son parcializadas, que está actuando desde el inicio del proceso de una manera poco objetiva y tratando de favorecer a los intereses de Chevron. Y obviamente el hecho de que existan vinculaciones económicas como las que se han anunciado, que nosotros no las hemos comprobado todavía, pero que obviamente vamos a investigarlas, ese tipo de relaciones afectarían a la parcialidad de cualquier juez. Si eso existió, el juez Kaplan debió en su momento excusarse, nunca debió conocer, nunca debió resolver, más allá de las discusiones de fondo que hay sobre la actuación del juez Lewis Kaplan. Pero esto es suficiente para poner una observación especial respecto de la actuación de Kaplan, que nosotros siempre la consideramos poco objetiva, parcializada, buscando favorecer a Chevron. Se nos quedan algunos temas, señor procurador. Muchas gracias por haber asistido esta mañana. Gracias. Amigos televidentes, vamos a una corta pausa comercial y enseguida volvemos con más aquí en nuestro informativo.